Y se terminó el ciclo de Norberto Actizén Sportivo 9 de julio y no pudo ganar, pese a estar dos veces en ventaja, se lo empató, se lo remontó el Enense, fue 2-2, 12 partidos sin ganar y presentó la renuncia al técnico, ¿no? Sí, exacto, fue, bueno, el fin de ciclo, como usted lo dijo. Parece que necesitaba oxigenar 9. Y no hay que cargar contra el entrenador, digo, es un mal momento profundo en lo futbolístico, ¿no? Sí. Ayer, a ver, un síntoma de mejoría en el primer tiempo contra Atlético y en el partido con el ENS, pero insuficiente para un equipo que ya no necesita esas mínimas entregas de mejoría, sino ganar. Digo, claro. Ni más ni menos que eso, ¿no? Sí, una victoria de 9 era, digo, no dejar la historia atrás, pero es importante para ver el frente que se le viene. Sí, sin duda, te hace ver todo de una manera diferente. Por más claro. Que hubiera los jugadores son los mismos, en ese caso creo que hubiese seguido el técnico, sí. Porque era lo que esperaba, ¿no? Conseguir el resultado positivo, pero bueno, no se le dio. De entrada nomás, Lucas Hernández, la máxima autoridad del compromiso, el recreativo elenense, con Sotelo y Sayago en la saga defensiva, con Fumero en el frente de ataque, 9 de julio con Arce, con Porcari, y con la vuelta de Bahir Magnini, ¿no? Se ha recuperado, pronto recuperarse de la lesión, porque se lo vio todavía falto de ritmo, lógicamente, al ex Sportivo Belgrano de Almafuerte. De entrada, en los primeros 15, 20 minutos, 9 de julio fue la síntesis perfecta de lo que pretende o pretendía ya ahora Acti, ¿no? Un equipo con pelota en los pies, con protagonismo, jugando bien, que en la primera protestaba esta. ¿Hubo mano o no hubo mano? Cuando Porcari le intentaba meter el medio allí de Sayago. Sí, es mano. Sí, pero creo que no hay intención, ¿no? Y eso es lo que juzga el árbitro. No importa, pero tenía la mano muy separada del cuerpo, era mano. Arce con su rol de lanzador, manejando la pelota y en este caso de rebote, habilitándolo va a ir Magnini. Magnini se demora un poquito y se la toca de atrás el defensor del Herense, la pelota se iba al córner. Me parece que no lo puede creer Magnini lo que desperdiciaba, que además es un muy buen momento para el 9 de Sportivo 1 de julio, apenas entraba el partido. Sí, me mete un fierrazo ahí, no hay que dudar tanto, ¿no? Todo de 9 en ese arranque y un rol muy protagónico de Arce, que en este caso cambia la pelota para el mapache Poncio, aparece por sorpresa Poncio, que había sido uno de los más incisivos en el clásico contra Atlético Río Tercero, definición de emboquillada por arriba. Y va a tener una más con Magnini, con Arce, y se lo va a llevar puesto el hondero. Penal, dice el árbitro, la chance allá por los 15 minutos de traducir en el marcador lo que era un 9 de julio superior en cuanto a tenencia de pelota y dominio del partido. ¿Se ilusionaba 9 o no? Tan pocos minutos, un penal favorable. ¿Se ilusionaba para dejar toda la historia atrás? Lo va a cambiar por gol Matías Porcari con una definición sutil. El hombre ex Sportivo Belgrano de Córdoba y también Olimpo de Bahía Blanca, un toque importante, ¿no? De Porcari, allí una muy buena definición para poner el 1-0. Era un penal bravo, ¿no? Digo, aquel que se para de frente a la pelota era un momento complicado. Sí, sin dudas. No dudo Porcari. Porcari que no está bien. Digo, no está al 100%, entiendo lo que uno. Sí, bueno, lo que hace todo el año. O sea, en las finales del campeonato de la apertura tampoco. Sí, no, pero yo ya te hablo de lo futbolístico, no de lo físico, ojo. No estoy diciendo que no está bien físicamente, estoy hablando de que no está bien futbolísticamente. Digo, yo creo que se lo esperó de que se recupere bien físicamente. Hoy físicamente creo que está bien, pero futbolísticamente no te marca tanta diferencia. Es cierto lo que decís, se hizo cargo de la responsabilidad. El Enense generó esto solamente el primer tiempo, ¿no? El cabezazo de Fernando Fumero que terminaba rebotando allí en la cabeza de Nicolás Arones. Pero arrancó el segundo tiempo y el Enense sí intentó dar vuelta a la historia. Remate de William Minardi, deja el rebote corto Payola, se lo pierde Fumero debajo del arco. La primera chance clara y en solo 4 minutos. Buena llegada del Enense que en apenas minutos que arrancó hizo mucho más que los 45 de la primera etapa. Se interpretó que tenían que entregar todo para dar vuelta a la historia y no va a demorar mucho en empatarlo. Allí la pifia de jugar de 9, le quedaba Fumero, le metía al medio, no podía morar el Roldán. Se pasa en el cierre Alejandro Colazo, acompañado de la acción Esteban Bofa 2 y giraba, remataba 1-1 y otra vez 9 a comenzar de cero. Muy bien, vemos entonces el gol, la pelota que caía al área, el arquero que ya estaba volviendo a su posición, pero mirá dónde entra la pelota, un golazo realmente. Gol de Bofadosi, 1-1, eso fue a los 7 minutos. Entre los 7 y los 32 minutos solo esto, o sea, 25 minutos de nada.
intrascendencia en el partido, no volvía a ser el mismo, era un equipo largo. El Herense hizo el gol y no siguió con la misma intención de buscarlo, con la misma dinámica. Se prestaron la pelota, yo decía en algún momento, evidencia claramente por qué están como están los dos. Y después sobre el cierre, en los 10 minutos finales, 12, aparecieron algunas emociones. Acá el tiro libre de Ferrero, que roza en la barrera y termina yéndose muy cerca. Y después el gol de Mario Arce. En esta jugada, ¿no? La toma Arce, mete un sombrero allí ante la salida del Londero. No había nadie en la defensa del Herense, toque sutil. Y el 2-1, muy buen gol del número 10, que a esa altura valía muchísimo, porque le daba la ventaja nueva solo 10 minutos del cierre. La calidad para sacarse un hombre de encima, ¿no? Con ese sombrero. Sí, sí. Después el ingreso de una defensa me parece fue muy adelante a buscarlo, porque dejó el hueco al medio para dejarlo nuevamente a Arce. Digo, el grito de gloria, el grito de victoria, el grito de seguir para 9 de julio. Y ahí me parece que es donde falla 9 otra vez, ¿no? Porque, digo, no siempre te va a salvar Arce. Acá te salvó Arce. Tuvo esta por Cari, en la que salió el Tavo Cervetti, el arquero, y tapó abajo el ex Racing de Córdoba. Pero después llega esta jugada, Burgo, que intenta rechazar dentro del área y le pega involuntariamente, pero le pega, es penal, a Maxi Morales Roldán. Y una jugada que no entendemos, el árbitro le saca la amarilla a Alejandro Colazo. Que Colazo no tuvo nada que ver en la jugada, y Burgo es alto y Colazo es bajo, claro. Y Colazo ya estaba molestado y lo termina expulsando. Yo averigué después porque digo, quizá hubo algún insulto en Colazo o algo. No, fue la acción del gol. Se equivocó el árbitro del partido. Lo cambió el Ferni Fumero, ¿no? 41 minutos del segundo tiempo, también para gritarlo. El Herense venía a Ciudad de Río Tercero. Se llevaba un punto y el estandarte que tiene el equipo del sur festejado. Desatención en un momento de 9 que era importante, ¿no? No bajar los brazos. Iba a ir por más el Herense sobre el final, que si se animaba veía que se podía llegar algo más. Sí, pues fíjate que va a tener incluso la más clara. Va a llegar a los 45 minutos con este tiro de la esquina. El envío del centro, el cabezazo de Sayago, pega en el palo, le pega en la espalda a Payola y le termina tenazando abajo el número 1. Fin de ciclo para el Sportivo 9 de julio con Norberto Actis a la cabeza. 12 encuentros sin poder ganar. Último lugar en el torneo clausura, antepenúltimo en zona de promoción en la tabla general. Panorama complicado. Se viene Fernando Cantari. Ahí la gente se enojó, pero para nosotros era muy importante esto. No los podían achicar diferencia de ellos en el tema de la tabla general y nos vamos con la ventaja que vinimos y ahora tenemos 4 partidos local que ahí va a depender la clasificación nuestra. ¿Fue un partido típico de la realidad que viven ambos? Sí, nosotros no estamos tan mal. Nosotros no estamos tan mal. Hoy si ganamos quedamos 2 puntos segundo. Lo que pasa es que son partidos duros. Nosotros hemos estado muchas veces en donde están ellos y es difícil. Ellos juegan por ahí con el cuchillo entre los dientes, como se dice. Juegan de local, no podían, tenían que ganar. Y nosotros, los primeros media hora del partido, entramos al ritmo de ellos. Los podrían haber liquidado, los podrían haber hecho más de un gol. Y después nos jugamos bien, pero con actitud. Y fíjate que las situaciones más claras fueron nuestras. Un gol abajo el arco que me rolló y un tiro en el palo el último. O sea que de haber un ganador, creo que tendríamos que haber sido nosotros. Pero ellos, la primera media hora, fueron mejores que nosotros. Sí, sí, como decía vos. Creo que no podemos sacar los 3 puntos más en nuestra cancha. Pero qué se va, si suma un punto, pero vale también, pero lo importante era sumar de 3. ¿Qué se vive? ¿Se vive dentro de la cancha con ansiedad, con inseguridad por el momento que están pasando, por ahí las cosas no salen? ¿Se vive eso dentro del campo de juego? Sí, como decís vos, fíjate, apenas empezó, arrancamos bien, hasta que hicimos el gol, después los quedamos. Después empezaron las dudas, no sé, creo que son los nervios. Que no podemos salir de esto, pero ¿qué se va a hacer? Ahora en la semana hay que pensar en Fitzsimon y en la semana con todo. Logra por pasaje el partido un juego 9, sobre todo como vos lo decís al principio de los partidos, maneja la pelota, tiene situaciones. Sí, fíjate, tuvimos varias situaciones y no pudimos concretar. Pasó el lunes pasado contra Atlético, tuvimos varias
no concretamos, nosotros hacemos dos o tres errores y los hacen goles. Bueno, no tenemos la suerte que tuvimos el campeonato pasado. Sí, sí, como nos viene pasando. Tuvimos cerca, creo que hicimos un buen primer tiempo. El segundo creo que adelantó un poquito la línea Elena y bueno, no lo pudimos sostener el resultado y otra vez nos quedamos sin poder lograr la victoria. Esa presión de estar mirando la tabla de abajo, ¿puede predisponer inconscientemente al jugador a que salgan las cosas mal? Sí, sí, puede ser, es un poquito de cada cosa. Lo vengo remarcando desde hace mucho. Son distintas situaciones que se fueron dando y hoy le sumamos esta de la tabla que por ahí no nos permite estar bien. Indudablemente que los chicos lo tienen que sacar adelante, lo van a sacar porque es un buen grupo y necesitamos, como yo le decía, ganar un partido para poder levantar cabeza. Son masazos, ¿no? Porque, o sea, le costó muchísimo, ¿no?, este partido volver a ponerse en ventaja después del empate 1-1 de Elena y se da esa jugada y de esa forma, son golpes duros, ¿no? Sí, sí, seguimos teniendo golpes duros. En algún momento tenemos que empezar a ligar, como quien dice, y seguramente sacar los puntos que necesitamos para no estar más en esa zona. Vos personalmente, ¿qué analizás ahora, recién terminado el partido? ¿Seguís en el cargo? Ya lo habíamos hablado con vos el fin de semana pasado, los resultados mandan, en el fútbol siempre pasa lo mismo, ¿vos seguís, sos ratificado en el cargo? No voy a seguir. Yo le comuniqué ahí a los chicos que bueno, los resultados nos guían por un camino o por otro cuando estamos sentados en el banco y hoy no lo podemos sostener, no podemos lograr los resultados, y yo le decía a los chicos que nosotros necesitamos o que el club necesita que levanten lo más rápido posible cabeza para sacarlo adelante. Yo hoy ya no los puedo acompañar por la situación, porque hay una realidad y tampoco me puedo encaprichar en algo que no me avalan los resultados. Siempre es el técnico el fusible, ¿no? A la hora de buscar tal vez una vuelta de tuerca. Sí, sí. Nosotros cuando estamos sentados ahí somos los responsables, para bien o para mal. Lo deportivo me hago cargo porque soy el principal responsable. Cuando anduvimos bien y ahora que no andamos tan bien. Pero todos deben hacerse cargo de esta realidad, porque no es solamente lo deportivo. Y todo el mundo lo sabe y por ahí algunos lo dicen, otros no, pero hoy necesitamos que todos tiren del mismo tren para sacarlo adelante. Y lo confirmábamos anoche en nuestras redes lo que veníamos manejando de que el ciclo de Actis terminaba y se iba a buscar un nuevo entrenador. En principio parecía que todos los cañones estaban apuntados al Pato Marcelo del Río, pero la nueva subcomisión de fútbol terminó de resolver la contratación de Fernando Cantarini. Por segunda vez Cantarini será técnico de nuevo en un momento complicado. Y como si fuera un déjà vu, aquella vez que asumió, el equipo llevaba 12 partidos sin ganar. Ahora la situación es la misma. Claro está que lo que difiere es que aquella vez no se estaba en promoción y ahora sí, y que tampoco estaba tan cerca el descenso directo como en esta oportunidad. Y en aquella oportunidad tengo entendido que dirigió un partido y el siguiente jugó con Atlético. Sí, exactamente. Sí, y en este caso le va a pasar lo mismo. Claro. Empató con Uchiza con Atlético, llegó a los 14 sin ganar y después terminó cortando la racha. Digo, ahora no tiene dos partidos. Tiene dos finales. Sí, ese es el punto. Con, ¿no?, Fitch Simon es una final. Sí, no cabe duda. Fitch Simon está 4 mano. Puntos para el descenso directo. Sabe encima, que si gana, corta todo. Encima fue una fecha en la que le ganaron todos los de arriba. Ahora bien, que haya salido una vez lo de Cantarín no significa que vaya a salir otra vez. Digo, que una vez haya sido el piloto de tormenta no significa que otra vez el contexto sea el mismo, pero está claro que ganó la muy buena imagen que dejó Cantarini y yo creo que ganó también la idea de darle esta vez el proyecto y no se le pudo dar aquella vez. Recuerdo, a ver, Cantarini vino para reemplazar al Pulga Ríos, salvó al equipo y automáticamente después la subcomisión de fútbol, que ahora en gran parte tomó la rienda, fue echada del club. Claro. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué quedó como sensación? Que Cantarini podría haberse ido siendo el técnico. Después la comisión directiva apostó por Mengo y sabemos lo que pasó. Pero digo, me parece que más que pensar en este momento, lo que piensa la dirigencia nueva es darle a Cantarini
ese poder trabajar de cero que la otra vez no se lo pudo dar. Pero claro, antes previamente tiene que salvarlo otra vez. Y está complicado 9, ¿no? Sí. Ha mostrado algunas reacciones, pero no es un equipo que está complicado. Me parece que le falta el jugador maduro 9. A ver, porque vos tenés jugadores de experiencia o muy chicos. Ha perdido esos jugadores de entre 27 y 30 años, que por ahí los que han jugado al fútbol dicen que es la mejor etapa. Hoy si vos te ponés a ver en 9, o sos grande o sos chico, ¿no? Y esos jugadores muchas veces son los que te llevan el equipo para adelante. Hablábamos recién de la condición física de Porcari, de lo que hace Arce, que hace maravillas todavía, pero no lo puede hacer durante la gran parte del partido, Mario, que ya está dando sus últimas funciones. Necesitas de lo otro. Claro, también, aparte, ¿no? Fede, digo, hace 2 años vos ya dependiste de Arce para no ir al descenso. Claro. Digo, pasaron 2 años, Arce no tiene 38, tiene 40. Así todo se las arregla para como ayer, digo, vestirse de salvador y ponerte 2-1. Claro. Pero, digo, no puede hacer todo, ¿no? Está no claro. No podés seguir dependiendo de Arce. Me parece que hay, y cuando le hablo de esta edad de estos jugadores, ahí donde es el palo para la dirigencia, ¿no? Sí, que no sí, trajo sí, eso, claro. Ese tipo de jugador que vos te hacía falta, que son los que por ahí te enderezan un poco la balanza, ¿no? Bueno, toda la presión para Fernando Cantarini con una final, ni más ni menos, que le juega a favor, que no se juegue este fin de semana, porque por la falta de adicionales policiales, no se puede jugar hasta el domingo, se quería jugar el lunes. Los paramédicos dijeron que están todos afectados a lo que es el evento del 21, que entonces el lunes descansan, que no juegan. Alguien dijo, por ahí martes tampoco se va a jugar, se podría abrir el hueco para el miércoles de la semana siguiente, lo que le daría una semana completa casi a Cantarini para comenzar a laburar, que es oro puro para un entrenador que no vio la A este año, que dirigió en la B y que más allá de que conoce a buena parte del plantel, tiene que adaptarse otra vez, ¿no? Sí, y que viene de salir campeón, sí, que no es un dato menos.